Buenas tardes, ¿cómo estáis? Todos vosotros disfrutéis la fiesta de bienvenida de nuestro club anoche. Gracias por invitarme, lo disfruté mucho. De nada, señor. Gracias por asistir a la reunión hoy, incluso si vosotros no tenéis clases por la mañana. Como lo que dije anoche, sois las únicas personas especiales que merecéis unirse a este club. Y estoy muy agradecido por eso. Le doy la bienvenida de con todo mi corazón. También me alegro de que seas en la misma clase. Bueno, empecemos. Hola, Bárbara. ¿A qué club vas a unirte? Tal vez el club de matemáticas. ¿Club de matemáticas? ¿Seriamente? ¡Eres tan aburrida! Sería mejor que te unieras a nosotros en nuestro club elegido. ¿Es verdad, chicas? Por supuesto. Necesitamos una niñera en nuestro club. Y mucho dinero. Es mejor que te unes a nosotros o de lo contrario. Ángeles. Presente. Wow, tu bolso es bonito. Bermejo. Presente. Bárbara, hola. Hola, Bárbara. Sí.
Cervantes. Presente. Hola, Bárbara. ¿Cómo supiste que me estoy merienda de hambre? Gracias por la comida. Fuentes. Presente. Lo siento. Recibe una llamada de alguien. Ya no necesito los libros. Así que devuelvo los libros tú mismo, ¿entiendes? Llorente. Presente. Es que eres lo suficientemente inteligente para hacer esas cosas dentro del aula. Intenta más, Vera. Pérez. Presente. Estoy emocionado por nuestro partido esta noche. ¿Cuál será nuestro tema y vestimenta de nuevo? Lo olvido, Peter. Casual. Lleve tu mejor vestido. Pero espera. Sé lo que estás pensando. Hablando de... Hola, Bárbara. No te olvides de asistir a la fiesta más tarde, ¿bien? El profesor Serrano también viene. ¿Cuál será nuestro tema? Ya que va a estar pasando en medianoche, vamos a tratar de Halloween. Chicas, ¿por acá? Sí. Bueno. Te veré más tarde. Bueno, tú también, Gabriela. No olvides... Usa tu disfraz más aterrador.
Hola Gabriela. Hola Gabriela. Hola. Hola. Mira, Bárbara. Qué hermoso. Oh, lo siento, olvidé decirte. ¿Sabes, Gabriela? Sánchez. 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 Está ausente, señor. Ella puede estar en una mesa. Hola chicas. Hola señor. Gracias por aceptarnos en su club y bienvenidos a la fiesta. Por supuesto. De eso solo estoy bromeando, bebé café. Pero disfrutar bastante bien. Gracias señor. Gracias. Bárbara, espera, Bárbara. No vi nada, señor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo esto. Solo tenemos que quedar la boca. Confío en ti. Thank you.
buscando. Recuerda que todavía tenemos que planear nuestro dúo de actuación más tarde en nuestra prima actividad en el Teatro Club. Aquí está el arma. Lo siento mucho. Me duele la cabeza tanto por eso salí a tomar aire fresco. Tengo un plan. Bueno, eso es todo. Comencemos la presentación ahora. Eliana Pérez, estás bajo arresto por asesinar a Bárbara Sánchez. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. ¡No soy yo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdame, señor! ¡Chicas! ¡Estoy contigo bien! ¡Estamos juntos ayer por la noche! ¡No! ¡No! Te mereces a esa chica. Tú eres el que está intimidando siempre a Bárbara. Nunca pensé que pudieras matarla, hijo de puta. ¡Adela! ¡Escuchamos el tiro juntos! ¡Obviamente no soy yo! ¡Estoy contigo cuando escuchamos el disparo! ¿Es verdad, Adela? No, señor. La vi sosteniendo un arma ayer por la noche. Creo que es ella. ¡Fuera, asesina! ¡Fuera! 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 ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Señor! ¡Fuera! ¡Señor! ¡Fuera! ¡Chicas! ¡Fuera! ¡Señor! About the prevailing dog problem in the Philippines. Ako yung leader ng mga aso ng Pilipinas. Really? Yeah. Starving, hungry, and want to be there. Nice. Raisin pa siya. Titignan mo siya. Meeting sa mga Kilipinas.